Muy bien, muchachos, damos chance a que se conecten sus compañeros y ahorita empezamos, por favor. Muy bien, muchachos, disculpen la demora. Les voy a pasar lista, me van contestando. Alexis. Presente, maestro. Emanuel. Presente, maestro. Ali. Presente. Yamili. Presente. Emily. Presente. Jared. Presente, maestro. Buenos días. Xochitl, buenos días. Presente, maestro. José Gabriel. Presente, maestro. Fernanda. Fernanda. Presente. Valeria. Presente. Luisa. Presente. ¿Cuál, Luisa? Alondra. Hola, buenos días. Presente. Cristina. Presente, maestro, buenos días. Buenos días, Karina. Presente, maestro, buen día. Buen día, Yari.
Yari. Presente, Adriana. disculpe, se me trabó el Presente. micrófono. No te preocupes. Adriana, ok. Emilio. Presente, profe. Jorge. Luis Manuel. Presente, maestro. Angelín. Ok, Jorge y Presente, Angelín. maestro. Ok, Ángel Gabriel. Presente. Regina. Ashley. Presente. Alejandra. Presente, profe. Frida. Presente. Alexander. Presente, profe, se trabó el micrófono. Ok, Ismael. Presente. Dana. Presente. Maestro. Charlene. Sí. Me saltó. Apellido. Mena Martínez. Dianela. Ok, sí. Muy bien, gracias. Dana. Presente, maestro. Charlene. Presente, maestro. Ok, Keila. Presente. Luz María Presente. y José Lee. Presente. Muy bien. ¿Alguien hizo falta? Nadie. ¿Apellido? Gordillo Mejía. David, ok. David, tengo muchas faltas tuyas. No sé si se justificaron. No habías entrado antes, te pregunto. Yo qué sé, pues si las justifico. O sea, le digo a al tutor y el tutor me dice que le diga a mi mamá pues las justifica. Pero yo qué sé, pues si justificar todas mis faltas. Ok, déjame revisar. Eres Moisés David. Ok, mandaron uno el 15 de septiembre acerca del internet por la cuestión de la asistencia y el trabajo. Y bueno, tengo otra de el martes por algunos trámites que no pudiste, por los que no pudiste conectarte. Entonces, pero bueno, sí tienes muchas otras inasistencias conmigo, pero no sé si sea por eso o llegas tarde y no contestas, entonces. Que a veces sí me conecto, pero pues luego pues ya pasó listo. Es que mi internet a veces falla mucho y pues mi iPad se traba. Me cuesta un trabajo conectarme. Ok, está bien para tenerlo en cuenta. Muy bien. ¿Alguien más que haya hecho falta? Regina, ya vi que ya me puso en los comentarios, ya te puse la asistencia. ¿Alguien más? Muy bien, muchachos. Pues vamos a empezar. Lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a retroalimentar la prueba y pues empezamos a sentar las calificaciones, ¿ok? De esa misma prueba. Entonces sí les voy a pedir que por favor estén muy atentos. Nos hace falta calificar el ciclo celular, según recuerdo. Ya para empezar a dar los promedios, vamos a ver nada más cómo está en su cuestión de sus horarios. A ustedes. Solo les veo hoy y les vería hasta el lunes otra vez. Entonces, si pudiéramos dar los promedios hoy, estaría excelente.
¿Qué necesito para los promedios? Pues bueno, que en sus pruebas de desempeño esté la captura arriba, así que si no la han subido, súbanla ahorita. Tareas atrasadas, lo mismo. Si no las han entregado, entréguenlas ahorita. Y aunque van a valer puntos menos, pero pues de ahí a eso, pues para tenerlo. Si no la tienen, pues ni modo, nos quedamos con eso. Entonces, les digo, si pudiéramos adelantar lo de los promedios hoy, estaría bien, porque no les vuelvo a ver ustedes hasta el lunes, y para ese entonces ya tendría yo que mandar las calificaciones, ¿ok? Entonces necesitamos ahí meterle pluma a todo, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a retroalimentar la prueba, y me van ayudando. Dana, ¿me escuchas? Sí, maestro. Ok, ayúdame con esto. Están las preguntas en orden aleatorio, entonces la primera que a mí me aparece dice: la evolución de los organismos se dio gracias a millones de años de evolución de pequeños átomos y moléculas, lo que corresponde a un principio de la teoría celular que enuncia, y entre las opciones está: todas las células provienen de células preexistentes, los seres vivos están formados por 1 billón de células, las células provienen de células ancestrales y las células contienen el material genético. ¿Cuál pusiste tú? Las células provienen de células ancestrales. Excelente. La respuesta correcta es el inciso C. Aunque todas las demás son principios de la teoría celular, sabemos que a la que se está refiriendo el enunciado es de las células ancestrales, precisamente porque nos mencionan palabras como evolución, millones de años, y antecesores que eran átomos y moléculas. Excelente. Muy bien. Ahora sí, Moisés, David, aprovechando que estás por aquí, ayúdame con la siguiente pregunta. Dice: organelo celular que necesita crear una lámina media en la célula para la división celular en ciertos grupos de organismos. Entre las opciones están centriolos, núcleo, pared celular y nucleolo. Es la pared celular, ¿no? La respuesta correcta es el inciso C, que es la pared celular. Vimos que es un recubrimiento extra que tienen las células de algunos organismos como las plantas, los hongos, algunos protistas y las bacterias, y como es rígida y poco flexible, para que pueda dividirse en la célula, pues es necesario crear una lámina media que favorezca esta, pues bueno, esta ruptura de la célula en citocinesis. Muy bien. Cristina, ayúdame por favor con la siguiente. Dice: fase de la mitosis que se caracteriza por la división equitativa del material genético para cada célula nueva. Entre las opciones tenemos profase, metafase, anafase y telofase. ¿Cuál será? Yo creo que sería anafase. Yo puse anafase. Y efectivamente la respuesta correcta es el inciso C, que es la anafase, ¿ok? Es la fase de la mitosis en las que las cromosomas se separan y equitativamente de un lado se va el mismo número que del otro para ambas células que se van a formar. Muy bien. Excelente. Heisler, ¿me escuchas? Sí, maestro. Dice la pregunta: el ciclo celular se caracteriza por una fase de crecimiento celular que se conoce como, entre las opciones tenemos A, interfase, B, profase, C, metafase y D, anafase. Interfase. Interfase, excelente. Vimos que es la fase de preparación de la célula, que incluye 3 etapas, una de crecimiento, una de replicación del ADN y una de maduración del ADN. Todo eso dura más tiempo que toda la mitosis en general, y la primera parte siempre es la interfase. Excelente, muy bien. Ali, ¿me escuchas? Sí, profe. Dice: tipo de célula que se caracteriza porque forma parte estructural de todos los organismos. Tenemos la de tipo sexual, la B procariótica, C eucariota y D somática. ¿Cuál será? La D somática. Exactamente. ¿Por qué no podía ser eucariota? Que muchos pensaron. Porque, pues bueno, la célula eucariota es exclusiva de algunos organismos, no de todos. Pero lo que sí es que todos los organismos que estén compuestos por células, las células que forman su cuerpo son células somáticas, porque el otro tipo de células son las sexuales. Excelente. Muy bien.
Alondra, ¿me escuchas? Dice la pregunta, la degradación de materiales de desecho y agentes de enfermedades es trabajo de, tenemos inciso A, mitocondria, B, lisosomas, C, citoplasma, D, núcleo. Lisosomas. Exactamente, los lisosomas son responsables del mecanismo de defensa de la célula y se encargan de todo, desechos y restos de microorganismos. Muy bien. Jared, ¿me escuchas? Sí, maestro. Dice la siguiente pregunta. La replicación del ADN para la formación de cromosomas es característica de, y tenemos inciso A, interfase, B, profase, C, metafase y D, anafase. ¿Cuál pusiste tú? La profase. La replicación del ADN para la formación de cromosomas es característico de, inciso A, interfase. ¿Ok? Porque forma parte de el proceso de maduración y crecimiento de la célula antes de dividirse. De hecho, es la fase S de esa interfase. Se conoce como fase de replicación del ADN. Que lo vimos entonces. Por lo tanto, se repite la misma respuesta, es interfase. ¿Ok? Ahorita vamos a ver por qué no es profase. Está en otra pregunta. Muy bien. Emilio, ¿me escuchas? Sí, prof. Es que no se prende mi micro. No te preocupes, dice la pregunta. Es una acción que lleva a cabo la célula en la cual se separa en una célula hija. Entre las opciones tenemos inciso celular, B, meiosis, C, mitosis y D, citocinesis. ¿Cuál será? Está fácil. Es la última, profe, citocinosis. Inciso D, citocinesis, ¿ok? O, bueno, en algunos le llaman citoquinesis, ¿verdad? Que es lo mismo. Y efectivamente es nada más la acción en la que la célula, plop, se desprende en dos. Muy bien. Frida, ¿me escuchas? Sí, maestro. Dice la pregunta, conjunto de reacciones de asimilación de los organismos que comprende una de sus características más importantes. Entre las características mencionadas están irritabilidad, homeostasis, metabolismo y adaptación. ¿Cuál será? Metabolismo. Exactamente, porque el metabolismo incluye todas las reacciones metabólicas de asimilación, respirar, alimentarnos, excretar, transpirar, etc. ¿Ok? Muy bien. Valeria, ¿me escuchas? Sí, maestro. Dice la pregunta. Fase del ciclo celular se caracteriza por la aparición del huso mitótico y la desaparición de la membrana nuclear. Tenemos inciso A, profase, B, metafase, C, anafase y D, telofase. ¿Cuál será? Inciso A, profase. Efectivamente, ahí es donde ocurre la desaparición de la membrana nuclear, salen los cromosomas del núcleo, ya los centriolos hicieron aparecer el huso mitótico y ya puede empezar la metafase. Excelente, muy bien. Por último, Karina, Fernanda, dice la última. Organelo celular que necesita crear una lámina media. Hoy, ¿repetí esa pregunta? ¿O fue mi idea? Sí, la repetí en el examen, maestra. Oh my God. Bueno, pues ya ni modos. Ahí les regalé un punto. Ya saben cuál es la respuesta. De hecho, pensé que, o sea, pensé que no estaba jugando con esa mente y puse otra. Como si yo fuera uno, sea ahí un psíquico, no para formar nada. No, que maestros lo hacen. No, sí, es normal que les despistemos ahí con alguna preguntilla, ¿no? Que sea ahí medio capciosa o que todas las respuestas puedan ser, ¿no? Que digas, ay, puede ser cualquiera. Pero no, en este caso no fue así. Me confundí, pero bueno, me imagino que si pudieron pared celular, pues se las tomo como buena, ¿no? No sé si hasta eso estuvo mal alguna respuesta, pero yo creo que les debió haber tomado como buena pared celular. Pues ahí está, eso fue como un punto extra que les di, así que ni se quejen. Muy bien, qué bueno. Pues vamos a calificar de una vez. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a calificar, les voy a devolver la calificación del ciclo celular y de una vez asentamos la prueba de desempeño, y ya a los que se pueda se les da el promedio, si no, pues hasta el lunes ya veremos con cuánto se van quedando, ¿ok? Pues para aprovechar, ahora, déjenme nada más abro el archivo de sus calificaciones.
Muy bien, empezamos con Alexis. ¿Estás por ahí? Aquí. Ay, se me olvida que ustedes son un montón de personas. A ver si terminamos. Si no, pues ni modo, hasta el lunes. Ok. Dios, es muy bien tu trabajo del ciclo celular. Estoy regresando a la calificación. Y 7 de 10 son 4 de 5, ¿ok? Igual les recuerdo, muchachos, el examen no vale 10, vale 5 puntos. Si aparece en base 10 en el Classroom es porque son 10 reactivos de un punto cada una, ¿ok? Pero el examen realmente vale 5 puntos. La calificación que yo les voy a regresar no es en base 10, es en base a 5. Cada dos preguntas buenas es un punto. Por ejemplo, en el caso de su compañero tuvo 7 de 10. Entonces, si sacaron 10 y 9, son 5 puntos. Si sacaron 7 y 8, son 4 puntos. Si sacaron 6 y 5, son 3 puntos. 4 y 2 son 1 punto, ¿cómo es? 2 puntos. Y, ¿cómo es? No, perdón, 3 y 4 son 2 puntos. Y 2 y 1 es 1 punto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, su compañero tuvo 7 de 10, son 4 de 5. ¿Ok? Entonces, le regreso la calificación como 4 de 10, pero ya saben que ese 4 no es de 10, sino es 4 de 5. Pero con base a 10 de la prueba, ¿ok? Así que no vayan a pensar que les estoy quitando puntos, nada más para que quede aclarada esa parte. Muy bien, Alexis, entonces ya calificamos esa, ya calificamos la prueba de desempeño. Muy bien. Ok, nos van a hacer falta 5 puntos. Yo creo que sí les voy a tener que dar sus promedios el lunes, ¿ok? Porque esos 5 puntos que hacen falta pendientes, pues los voy a dar de participación, asistencia, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a dar pendiente para el lunes. Mientras, les voy a dar nada más la calificación de la prueba y de la tarea que les hace falta. Muy bien, Alexis. ¿Emanuel? Aquí estoy, maestro. Ok, Emanuel. Excelente, muy bien. Te regreso a la calificación de la ADA 4. No me subiste tu captura, Emanuel. Necesito que la subas ahora, por favor. Si no, no te puedo asentar la calificación de tu captura. Sí, maestro, ahorita la subo. Es que, ¿cómo se llama? Me aparecía en el apartado de que no la puedo subir porque que ya está entregada. Tienes que anular el envío y la subes. Ok, okay, maestro, ahorita la hago. Bien, por favor. ¿Ali? Aquí, profe. Ok, Ali, vamos a revisar la tarea. Muy bien, excelente. Trabajo completo. Entonces te regreso la calificación. Muy bien, 9 de 10 es 5 de 5. ¿Ok? Pues te regreso la calificación como 5 de 10, pero ya sabes por qué. ¿Ok? 5 de 5. Gracias, profe. No, de nada. Muy bien, Ali. Ali, perdón. Nos quedan 5 puntos, pero los ajustamos el lunes, ¿ok? Muy bien, vamos con otra persona. ¿Yamili? Aquí estoy, profe. Ok, Yamili, vamos a ver qué hiciste. Ah, muy bien, tú lo hiciste a mano. Excelente. Perfecto, muy bien.
Te devuelvo la calificación. Muy bien, 10 de 10 son 5 de 5. Entonces te regreso igual la calificación. Excelente, ya con eso quedarías completo, Yamili. Muy bien. Gracias. 5, 10, 15, 20, 25. Ok, muy bien. Emily. Presente. Ok, Emilia, te faltó describir ahí las fases de la meiosis. Pero pues bueno, está bien tu trabajo. La calificación. De 10 son 2 de 5. Muy bien. ¿Qué pasó, Manuel? Dime. Ya le subí la captura, maestro. Ok, voy entonces a revisar. Aprovechando. Ah, ok, ya vi a Manuel. Muy bien, 5 de 5. 3, 4, 5 y 6 son 3 de 5. Muy bien. ¿Sí te llegó la calificación, Emanuel? Nada más confírmame. Lo estoy checando, maestro, ahorita le digo. Porfa. Me parece que sí. Sí, maestro, ya me llegó. Gracias. Okay, excelente, ¿no? Aquí. Muy bien, entonces seguimos con Jared. Aquí está, maestro. Muy bien, Jared. Me gustó mucho tu trabajo. Tu portada me gusta. Interfase, profase, metafase. Excelente, muy bien, muy bonito. Y todas las referencias. Excelente, muy bien, Jared. 5 de 5. Ya te regresé la calificación, nada más asentamos la prueba. Excelente, 12 a 10, es, ok. Este fue un poquito bajo, pero lo bueno es que es en base a 5, así que ni te asustes, no creas que vale 10. Por eso se los aclaré desde ahorita, para que no digan. De todas maneras quedan pendientes 5 puntos, pero se los voy a dar el lunes ya que demos la calificación, ¿ok? Vale 35 el corte. Es correcto, así es. Vale 35 nuestro primer corte. Porque el producto final vale 30. Entonces 35 también tiene que valer el segundo corte. ¿Ok? Muy bien. ¿Xochitl? ¿Está Xochitl por ahí? Creo que no llegó. ¿José Gabriel Cruz? Sí, maestro. Ok, José. Ay, perdón. Yo sueño tanta calificada. Es que eso he estado haciendo hoy, muchas calificaciones. Está bien, solo que te faltó describir ahí la meiosis. Ok. Entonces te regreso a la calificación. Ay, se lo estoy poniendo a 8.
José Gabriel, tengo pendientes que me entregues tu hada 1 y 2. ¿Las tienes? Ah, se me olvidó, maestro. ¿Se las entrego hoy o mañana? Pues bueno, que el lunes ya estén arriba porque si no, con lo que tienes te quedas, ¿ok? Sí, maestro, para antes del lunes se los entrego, seguro. Pues nada más te voy a devolver la calificación de tu prueba. Ok, 7 de 10 son 4 de 5. Muy bien. Y pues ya con eso quedarías completo. Muy bien. Nada más te encargo tus tareas para que el lunes ya asentemos esa calificación, por favor. Va a valer menos, pero pues al menos no vas a perder los puntos. Luisa Fernanda. Presente. Ok, Luisa, vamos a revisar. Muy bien, excelente. Muy bien, Luisa. Te regreso la calificación. Y me parece que nada más nos falta tu prueba de desempeño. Bien, 7 de 10 son 4 de 5. Muy bien. Valeria. Presente. Ok, vale. En tu caso, pues lo mismo. Tengo muchas tareas sin calificar. ¿Has presentado alguna? ¿Estás al día? ¿Qué te falta? No me falta ni una tarea, según yo. Ok, nos falta sentar el hada 1, de una vez vamos a aprovechar. Muy bien, te regreso la calificación. Ya estaba calificada el hada 2, ¿verdad, Valeria? Ya. Ok, estoy tratando de buscarte. ¿Qué apellido tienes, perdón? De los Santos Velasco. De los Santos Velasco. Valeria del Carmen. Ah, caray, no encuentro tu hada 2. Dice José Liluz, Keila, Dana, Juan, Alexander, Ashley, Regina. Ahí está, 5. Pues 5 de 5. En el caso de tu hada 3. Ok, son 7 de 10. Aquí sí son 7 de 10. Me estoy tardando un poquito más con su compañera porque no tenía calificaciones de sus tareas. Ok, muy bien. Te regreso la calificación. Por último, la prueba de desempeño.
Ok, me pusiste tu puntaje, Valeria. Sí. Son 2 de 5 sería tu calificación. Recuerda que está en base 10, pero en realidad vale 5. Entonces, para que no te vayas con la finta. Muy bien, Vale. Ya solo nos quedaría el promedio, pero pues quedamos pendiente el lunes, por favor. Ok, muchachos. Igual ya solo faltan 10 minutos. A las personas que ya les di sus calificaciones, se pueden retirar y me quedo con sus compañeros que hacen falta, ¿ok? Porque pues al final de cuentas, como es lo que queda, entonces para que ustedes se puedan ir preparando para su siguiente clase. Me quedo con las personas nada más que hacen falta, porque calificar su examen y su prueba de desempeño, ¿ok? Muy bien. Bueno, profe, que tenga lindo día. Que les vaya muy bien, solamente los que ya califiqué. Luisa, Verónica. Presente. Ok, Luisa, vamos con tu tarea del ADA 4. Muy bien, excelente. Regreso a la calificación. Y tu prueba de desempeño. Luisa, lo mismo, no tienes captura de tu prueba. Entonces, súbela, por favor, para que te puedas sentar la calificación. Ay, muchachos, se los dije. Mientras estoy calificando, suban su captura. Ay. ¿Alondra? Aquí. Muy bien. Te regreso a la calificación de tu ADA 4. Muy bien, 5 de 5 en la prueba. Ok, Alondra, excelente. Ya solo nos queda dar el promedio, pero lo seríamos hasta la siguiente clase. ¿Ok? Ok, gracias. No, de nada. ¿Cristina? Mande, maestro. ¿Qué? Ok, Cristina, nada más para la calificación. Muy bien, el ADA 4 está excelente. Te regreso a la calificación. Ok, 5 son 1, 2, 3 y 4. Serían 3 de 5 tu prueba de desempeño. Y ya con eso quedarías al día. ¿Ok? Gracias, maestro. No, de que nada. Igualmente, muchas gracias. A ver, Luisa, ahí regreso contigo. Seis de 10 son 3 de 5. Muy bien. Excelente. Muy bien, Luisa. Ya es todo. Karina Mendoza. Presente, maestro. Ok, Karina. Excelente, muy bien. Te regreso la calificación de esa. Mm.
Muy bien, 3 de 5 sería la prueba de desempeño. Gracias, maestro. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. ¿Yari? Presente. Ok, Yari. Bueno, ahí sí está un poquito incompleto porque me pusiste como que más interfase que otra cosa, pero pues bueno, está bien el trabajo. Te regreso la calificación. Vamos a ver cómo estuviste en esa prueba. Muy bien, 5 de 5. Excelente. Adriana. Presente, maestro. Ok, Adriana. Muy bien. Te regreso la calificación de tu hada 4. Y muy bien, 5 de 5 en la prueba. Ok, maestro, gracias. No, de nada. Gerardo, no está. Moisés Gordillo. Bien, maestro. Ok, Moisés, vamos a revisar rápidamente qué te hace falta. Tengo que me hace falta el quiz de la unidad 1, que es el ADA 3. Entonces, aprovecho, ya vi que está tu captura ahí. De una vez te siento esa calificación. En este sí es 4 de 10. Muy bien, excelente. Tu hada 4 también está muy bien. Esa sí está completita. Y tu prueba de desempeño. Sería 2 de 5. Muy bien, Emilio. Presente, profe. Okay, Emilio. ¿Profe, me puedo retirar? Sí, a los que ya les califiqué ya se pueden ir retirando. Bueno, vale. Profe, que tenga buen día. Gracias. Bueno, muy bien. Muy bien, Emilio, te estoy regresando a la calificación de tu ADA 4. Tu prueba de desempeño. Emilio. Excelente, son 5 de 5. Muy bien. Ese sería todo. Jorge, Alejandro. Ok. Rápidamente, Jorge. Te regreso. Profe, la calificación final, ¿cuándo la da? El lunes se las voy a dar, con lo que haga falta. Ok. Gracias, cuídese. Hasta luego. Muchas gracias.
Jorge, te estoy regresando lo de tu prueba de desempeño. Me queda pendiente tu ADA 4. Muy bien, excelente. Y te regreso la calificación. Muy bien, sería todo. ¿Te puedes retirar, Luis Manuel? Sí, maestro. Ok, Luis Manuel. Vamos a aprovechar a calificar ese ciclo celular. Ah, bueno, tú me lo hiciste por diapositivas. Está perfecto. Luis Manuel, tengo pendiente que me entregues tu ADA 1 y 2. ¿Sí las hiciste? Tal vez no están conectadas. El ADA 1 creo que ya se lo entregué, nada más falta el ADA 2, o al menos es lo que me sale acá en el Classroom. En el Classroom. Okay. Sí, dice entregado con retraso, el ADA 1. Ok, así que vale, las traigo invertidas ahí, en cuestión de números. Es Luis Manuel, ok. Okay. Entonces te regreso la calificación de esa que dice ADA 1. Es las características, ok. Nueve de 10, muy bien, serían 5 de 5. Gracias, maestro. No, de nada. Por favor, si quieres entregar esa tarea que te hace falta, pues ya sabes. Para el lunes, aunque cueste puntos menos, ¿ok? Sí, maestro, gracias. No, de nada. Bueno, muchachos, lo vamos a dejar hasta aquí para que no se sigan atrasando ustedes, se preparen para su siguiente clase. El lunes continuamos y por favor les recuerdo, si alguien tiene una tarea pendiente que no ha hecho y que no ha subido, les doy chance de que la hagan, pero que el lunes que yo dé promedios ya esté en la plataforma. Para que yo lo único que tenga que hacer es abrirla, revisar cómo está y darles puntos. No van a tener todos, pero pues al menos no van a perder el puntaje de la actividad por completo. ¿Ok? Y lo mismo, si les hace falta su captura de algún quiz o de la prueba de desempeño, súbanlo por favor para que el lunes que demos los promedios sea más ágil y sea más fácil y podamos todos tener nuestro resultado final. ¿Ok? Por favor, ahí les encargo, muchachos. Profe, a mí en la prueba de desempeño se me entregó sola, no tuve que subir ninguna captura. Ok. Creo que se entregó automáticamente. Bueno, pero necesito que subas tu captura. Entonces lo que vas a hacer es que anulas tu envío, subes tu captura y lo vuelves a mandar, aunque aparezca con... No me deja, no me deja hacerlo. ¿No te deja anular el envío? No. ¿O no tomaste la captura? Sí, sí la tomé, pero se me envió de una vez y no me deja anularlo, o sea... Bueno, no seas malita, sí trata de revisarlo, según yo sí te debe de dejar. ¿Ok? Porque no te la he calificado. Entonces te debe dejar ahí la opción de anular el envío y de que lo suba. Entonces, por favor, inténtalo para que, si no, pues me lo mandas por correo de última el lunes que estemos calificando. ¿Ok? Pero pues inténtalo porque sí te debe dejar. Y lo mismo, muchachos, pónganse al día con las tareas que les hacen falta, aunque valgan puntos menos, y no olviden subir sus capturas. Nos vemos entonces el lunes, por favor. Que tengan buen día. Bueno, maestro, a ustedes, que les vaya muy bien, bonito día. Igualmente, muchas gracias.